Tribunal Constitucional por mayoría rechazó un nuevo recurso de habeas corpus que buscaba anular la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo en el proceso que se le sigue por el golpe de Estado. Con ello, el exmandatario le toca continuar en el penal de Barbadillo. A través de una resolución, la institución declaró improcedente el recurso contra la resolución del juez supremo Juan Carlos Keckley, que impuso 18 meses de prisión preventiva para Castillo Terrones tras intento de subvertir el orden constitucional el 7 de diciembre del pasado 2022. Los votos en mayoría fueron de los magistrados Francisco Morales, Luz Pacheco, César Ochoa, Manuel Monteagudo, Elder Domínguez, entre otros más. Bueno, Castillo Terrones y sus abogados, pues al final no la ven nada bien. Rechazaron al señor Castillo.